Watson con otro pedazo de conjunto, hermano, tal y como lo vieron al inicio. Siempre me gusta dejarles un pedacito ahí mostrándoles el conjunto para que así les dé ánimo de sacarlo. Y bueno, amigos, este conjunto se da con las máscaras Krampus para el personaje masculino. Como siempre, vamos a empezar con nuestro personaje principal. Nos vamos a venir a los conjuntos de línea letal y aquí vamos a comprar el número, bueno, los rojos. Vamos a comprar los rojos. Okay, porque el conjunto va en color rojo, así que por ley sí o sí tenemos que comprar el rojo. Ya si ustedes los quieren mistear con otro color, pues ahí cada quien, pero el que yo les recomiendo comprar es el rojo, ya que así va a ser el conjunto. Entonces, bueno, este conjunto lo que vamos a hacer es guardarlo en el primer espacio. Lo vamos a guardar en el primer espacio. Y una vez que ya lo guardamos, pues muy fácil y sencillo, nos vamos a cambiar de personaje. Espero que les guste, amigos. Pongan mucha atención en los números de los componentes, ya que en diferentes lugares cambian, así que mucha atención en los números. Bueno, una vez que ya lo guardamos en el primer lugar, ahora lo que vamos a hacer es presionar Start y cambiar personaje. Muy, pero muy fácil y sencillo, mi gente. No se les olvide compartir. Bueno, una vez estando ya con el personaje mujer, ahora lo que vamos a hacer es muy fácil. Nos vamos a venir a pantalones tácticos y nos vamos a comprar exactamente los que ahora van a ver. No tienen número, así que ustedes se fijan ahí. Nos vamos a comprar exactamente esos. Ahora, fíjense muy bien en los números de las dos prendas de arriba, ya que no me acuerdo muy bien. Bueno, nos vamos a chamarras de piel, que están en el número 4. Y se compran la 65, exactamente esa roja. Seguidamente se van a ir a camisas fajadas. Fíjense muy bien en los números. Camisetas fajadas, creo que es el 25. Y dentro del 25 pues se compran exactamente esa que ahora mismo van a ver en pantalla. Creo que es la 84. Bueno, ahí ustedes se fijan muy bien. Seguidamente nos vamos a ir a accesorios y en accesorios nos vamos a comprar los guantes número 4. Y eso sería todo para el primer conjunto, amigos, ya que este conjunto llevará dos transferencias, pero es muy, pero muy fácil, así que mucha atención. Bueno, le ponen la máscara de Krampus. Yo traía los aretes, los bicolor, los que hacen posible que se transfiera la placa de la IA. Entonces ahí se la quité y me volví a poner la máscara de Krampus. Esto para que no suceda ningún error, así que ustedes también hacen lo mismo, se quitan cualquier accesorio que traiga el conjunto. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al contrarreloj. Como ven, está en esta ubicación. Bueno, una vez que llegamos al contrarreloj, lo vamos a iniciar, nos esperamos un par de segundos y seguidamente vamos a presionar Start, GTA Online y cambiar de personaje. Bajaremos exactamente así con este traje que ahora mismo van a ver en pantalla una vez nos baje de la nube. Van a bajar exactamente así. Pues ahora es muy fácil lo que van a hacer. Van a presionar Start, se van a ir a actividades, jugar actividad creada por Rockstar, se van a ir a Versus y van a iniciar un poli corrupto. En la configuración se van a ir donde dice ropa y lo ponen que diga del jugador, muy importante. Seguidamente van a darle en confirmar configuración y le dan en invitación automática y esperan que se una a alguien.
Bueno, una vez ya en esta pantalla, que ya se inició la actividad, nos vamos a ir a conjuntos propios, le vamos a dar una flechita a la derecha y una hacia la izquierda. Como ven, ahí se hace la transferencia. Bueno, una vez que ya inició, ahora lo que van a hacer aquí es muy fácil. Simplemente se van a colocar un respiradero. Funciona si se ponen unas gafas, unos audífonos, funcionan igual. Les recomiendo el respiradero ya que es más seguro. Así que bueno, se ponen un respiradero y seguidamente van a abandonar esta actividad. Si quieren la abandonan, si quieren la terminan, como ustedes gusten. Yo la voy a abandonar, me pongo el respiradero y ahora voy a abandonar esta actividad para que se me haga más rápido el método. Bueno, una vez que nos baje de la nube que hemos abandonado, nos venimos a la tienda y ahora este conjunto lo vamos a guardar en el primer espacio. Una vez que lo guardamos en el primer espacio, ahora lo que vamos a hacer es cambiarnos nuevamente a nuestro personaje secundario mujer. Lo guardamos y nos cambiamos. Aquí lo que va a cambiar simplemente va a ser el pantalón, amigos. La camisa de arriba, las dos camisas de arriba se las vamos a dejar. Yo ahí se los muestro siempre, pero solamente lo único que va a cambiar es el pantalón y las botas, ¿ok? Solamente eso es lo único. Se van a ir a pantalones deportivos y se van a colocar el número 1. De ahí todos los guantes, las dos camisas de arriba se las van a dejar. Y ahora lo que van a hacer aquí, yo como estaba haciendo pruebas, le puse otras botas, pero ustedes le van a poner las botas número 21. Ahí se los dejo en escrito también. Esas botas que están viendo ahora mismo transfieren unos tenis de color rojo. Así que bueno, pero las botas que les mostré en el conjunto son las número 21. Así que se las ponen las número 21. Y bueno, ahora lo que van a hacer es guardar este conjunto en el primer espacio. Si quieren lo guardan, si quieren no lo guardan, como ustedes gusten. Seguidamente, que ya prepararon el conjunto, ahora se van a ir al contrarreloj. Como siempre, se van al contrarreloj que está en esa ubicación. Muy, pero muy fácil y sencillo, amigos. Aquí lo mismo, inician el contrarreloj, presionan flechita derecha y cambiar personaje una vez que pasan unos 8 segundos, 10 segundos. Siempre déjenlo así para evitar de perder conjuntos en el personaje principal. Ahora que los baje de la nube van a ver que yo bajo con unos zapatos diferentes. Exactamente esas botas que yo tenía transfieren esos zapatos, pero por eso les dije que le tienen que poner las número 21. ¿Okay? No le pongan las que yo pongo en el video, ustedes les ponen la número 21. Así que para que les hagan los zapatos que les mostré en el conjunto. Como ven, aparecerán así, solamente que con los zapatos diferentes. Bueno, ahora lo que van a hacer es lo mismo, se van a actividad del policorrupto, ya saben lo que van a hacer. Configuración, siempre pongan la ropa del jugador. La accesibilidad, pongan la abierta. Y bueno, una vez en esta pantalla, flechita derecha, flechita izquierda. Ahí es lo único que se transfieren son los zapatos. Como ven, ahí está. Bueno, ahora se ponen lo mismo, respiradero y abandonan esta actividad. Y eso sería todo, amigos. Ya ahí tendrían el conjunto. Lo del bugueo en el pecho, eso se lo voy a subir en un top de 3 glitches, amigos, así que muy pendientes con ese video. Será el siguiente, así que bueno, un saludo y hasta la próxima.